de hoy vamos a visitar un parque cuya temática nos transporta al país del sol naciente. Un lugar increíble y totalmente mágico. El Parque Masayoshi Ohira en Ciudad de México. Ubicado en Corredores Country Club en Churubusco, en la delegación Coyoacán, muy cerca del Metro General Anaya de la línea 2. Pues bueno, ya estamos llegando a la estación del Metro General Anaya de la línea 2. Esta es Calzada de Tlalpan. Ustedes tienen que salirse para asistir a este parque que les acabamos de recomendar. Tienen que salirse del lado del Country Club, que es este, donde está la pastelería, está esta taquería muy famosa. En la mera esquina de esta calle, que es Corredores precisamente, está esta bodega. Ustedes van a caminar una, dos calles hacia abajo y en la mera esquina ya encontrarán este bello parque japonés. Este emblemático parque fue hecho como símbolo de la amistad diplomática entre México y Japón. Inaugurado por Javier Rojo Gómez el 14 de febrero de 1942. Justamente el Día del Amor y la Amistad. Y pues bueno, como lo pueden ver, este parque es utilizado para tomarse diversas fotografías, como esta pareja de enamorados que incluso traen la misma indumentaria. Y ahorita el muchacho pues ya aprovechó para pues sacudirle las tepalcuanas, porque pues se sentó ahí, se veían un poco sucias, pero bueno, es algo que nosotros aplaudimos, precisamente esta convivencia en este bonito parque. Área de 2.800 metros cuadrados, este parque cuenta con un pequeño lago, donde podemos encontrar varios tipos de peces. Los peces que encontramos en el lago son peces de ornato, que son valorados por su belleza y rareza, y solían ser distribuidos en los grandes templos en Japón. Contemplar estos peces es transportarnos a otra época, dada la circunstancia de su clara adaptación a esta gran y contaminada ciudad. Debemos mencionar que es un espectáculo inigualable y sin duda no puedes dejarlo pasar. Lleva contigo a los más pequeños del hogar, ellos son los que más lo disfrutan. Amigos, después de todo lo bonito que hemos visto en este parque, he de informarles que lamentablemente todavía hay gente pues inconsciente que tira este tipo de bolsas, este tipo de contaminante aquí en el estanque, y esto pues puede repercutir gravemente en la salud de estos hermosos peces de ornato. Entonces vamos a inculcar a nuestros hijos o a las personas que nos acompañan a que si vemos alguna bolsa, algún desperdicio, hay que sacarlo, porque esto puede pues afectar gravemente, repito, a estos hermosos peces de ornato. Este mágico lugar es sede de muchas sesiones fotográficas, por su agradable y no tan común temática. Thank you.
aquí acuden personas a realizar algún tipo de actividad física, a leer o simplemente a salir un poco de la cotidianeidad y del tráfico de la ciudad. Hay que mencionar que este parque es de entrada libre, no hay costos ni horarios. Tampoco cuenta con estacionamiento, así que puedes dejar tu automóvil en la calle, pero nuestra recomendación es llegar a pie para un acceso más cómodo. También es 100% pet friendly, claro, con la responsabilidad de levantar las necesidades de nuestros queridos amiguitos. En la parte del medio del parque podemos encontrar un portal que lleva por nombre Torii, que significa la frontera entre el espacio profano y el sagrado. Este espacio es ideal para descansar y alejarse del estrés del día a día. Junto al riachuelo y al precioso lago hacen de este lugar algo ameno y bastante relajado. Los invitamos a pasar un tranquilo rato al lado de sus seres queridos en este hermoso parque. Recuerda, la ciudad es tuya. ¡Vívela!